Amigos y amigas, gente toda de Extremadura que me estará viendo ahora mismo o no, esta es, creo que es la séptima vez que comienzo a grabar este vídeo y voy a contarles todo lo tres cosas, básicamente. Primera cosa, muchísimas gracias a Emma. Estoy apuntando con lo que es la sombra del dedo. Este es el primer regalo que me hace una fan, aunque sea mi amiga, pero es fan. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo voy a poner aquí y va a salir en mis vídeos y va a hacer ¡ah! En plan modo gritito, esto que a mí no me sale porque me salieron hormonas y tal, me cambió la voz. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando, como llevo ya ganado 3,20 € o algo así en los anuncios de YouTube y voy a hacerme increíblemente famoso en mi cuenta de YouTube, seré famoso y haré que la gente me mande cosas para ponerlas aquí detrás. Por ejemplo, yo que sé, gente toda de Murcia, mandadme cosas y me pondrán por ahí, bueno, en Murcia, yo que sé, arena o piedra, un matojo estos que va rodando, yo que sé, no sé, cosas que haya en Murcia, o gente de Huesca, ponedme aquí vuestro vacío por aquí, no sé, y yo lo pondré por ahí y será todo genial y maravilloso. Segunda cosa. Bueno, esto es un 2,2. ¿Se han dado ustedes cuenta que lo que es mi cama está hecha? Soy tan triste que he hecho mi cama hasta aquí, para que no se vea en el plano. Pero da igual. Segunda cosa de este cuento. ¿Saben ustedes que yo soy cuentacuentos en una zona llamada Málaga? Que está lo que es que tú le preguntas a un guiri, ¿dónde eres? Málaga. Costa del Sol, yo sé. Pues sí, yo soy cuentacuentos ahí. Y ahora mismo son las 18:52. Quiere decir que a las 20 horas tengo que tener preparadas una sesión de cuentos. Y no la tengo preparada, como siempre. Y básicamente llevo desde las 4 haciendo así, porque no tengo ni puta idea qué cuentos contar y tal. En plan, bueno, pues lo que utilizo esto. Esto no es una tarjeta rosa, en plan, tarjeta rosa, expulsados del sexo masculino. No, no, esto es el papelico donde apunto mis cuentos. Apunto cada semana los cuentos aquí con mi letra de como si me hubiese pasado un tractor por encima y se me hubiesen juntado las manos así con hilo y tal. Y yo escribo, pues, con esa escribo aquí mis cuentos y tengo una carpeta por ahí detrás rellena con cerca de 300 y pico cuentos que tengo ya. Y cada semana hago la rutina de mirar mis cuentos y decir, este, qué coñazo, este lo voy a contar. ¿En serio voy a contar este? Bueno, da igual, esto lo he repetido mucho. Pues así, es un proceso de creación ahí, súper guay. Y voy a prepararme la sesión de hoy con, pese a lo que vean ustedes de cómo titubeo y así, estará nervioso Nacho porque tiene una tila encima. No, no, tengo una técnica, amigos y amigas. Hace una semana conté cuentos para niños pequeños por primera vez. Es como, bueno, serán niños chicos, pero tendrán... No, eran el mayor tenía 7 años, de 7 años para abajo. Yo creo que estaban haciendo un bebé, yo vi un huevo ahí y un ovario ahí. Es muy duro para mí, fue muy duro para mí, me lo pasé muy bien. Plan, ¿qué energía tienen los niños? Nacho, hueles como un jabalí asado, ya, pero ¿qué energía tienen los niños, chicos? Y lo pasé mal, porque imagínense a mí, si han venido alguna vez a verme a la tetería, yo en mis cuentos he matado 2 veces a Jesucristo. Y hago bromas y ¡ay, esta niña que ha desaparecido en las noticias! ¡Ah! Y la gente se ríe y tal, pero después tienen una cosita. Imagínense que yo no puedo hacer cosas con sarcasmo. Cosas con sarcasmo. Es como, yo qué sé, Urdangarín sin robar. No, mal. Yo no tengo de eso. Yo es como, hola. Y lo digo de manera irónica. Pues imagínense no utilizar la ironía para nada. Pero da igual, porque hice una técnica que se llama da igual, los niños no te van a escuchar. Y hice ruido y tal. Llegó un momento que utilicé mi técnica secreta, que es, a ver si me disculpan un segundo, me pongo en modo transformer. Me puse mi traje de cuerpo entero de dragón frufru. Y fue, esto tiene así orejitas y tal. Y por aquí tiene unas alas que yo hago así. Y aparte de perder toda mi dignidad para con los padres, fue súper guay porque estuvieron persiguiéndome, se me agarraron encima, como, ¡ah! Se reían, me empezaron a tirar de la cola del disfraz, como, nene, que eso es caro. ¿Qué es lo que hizo básicamente esto? Eso hizo que a mí me entrara de repente como un callo mental. Yo ahora mismo voy a ir a la tetería y eso va a estar cubierto de juventudes nazi ardiendo, lanzándome, yo qué sé, gatos en llamas a la cabeza y me va a dar igual. Con lo mal que lo pasé con los niños, va a dar igual. Cualquier cosa que yo haga va a ser fantástico. Es como si, ¡ay, qué bien! ¡Cómo me encanta contar cuentos en el cementerio el día que están enterrando al Papa! No, no sé, va a ser genial, va a ser todo maravilloso. ¿Por qué? Porque, no sé. Porque no van a ser niños pequeños mayormente.
Dicho lo cual, yo estoy, voy, ya estoy en energía vital. Me voy a quitar la cosa rosa porque es súper cursi. Me voy a poner ahí energía así para contar cuentos y tal. Gracias a ustedes por escucharme. Gracias a la cámara por grabarme. Y no sé, feliz Juego de Tronos. Adiós, adiós.